Hola, soy Jaime Landerer. Con mi mujer Claudia Mujica nos vinimos acá con familia, con hijos, con camas y petacas. Nos vinimos acá a la isla hace 3 años atrás. Nos vinimos de Santiago, cansados un poco de la vorágine de la gran ciudad. Decidimos, hace tiempo que estábamos, antes de venirnos, ya pensando en algún lugar del sur. Nos gustaba la isla de Chiloé y terminamos viniéndonos a la isla de Chiloé, y de alguna manera nos tenía un poco encantados la idea de poder partir para acá. Tomamos la decisión, dejamos Santiago y nos vinimos a la isla. Llegamos a mediados del año 2012, vale decir, estamos cumpliendo ahora poquito más de 3 años en la isla. En octubre del 2012, para ser exacto, abrimos este restaurante. Veníamos ya con la idea de hacer una trattoria. ¿Por qué trattoria? Porque en el fondo yo viví 13 años aproximadamente en Italia. Tengo parentela italiana y viví allá y aprendí esta cocina en el lugar, ¿no? Decidimos de hacer la trattoria acá en la isla básicamente porque habíamos visto ya desde hace tiempo que había poca oferta gastronómica en la isla. Y esta era una alternativa a la nuestra que representaba diversidad. La poca que había y algunos emprendimientos nuevos de un poquito de buen nivel estaban apuntando a usar productos de acá con comida, hacer una comida local, ¿ya? Quizás con una vuelta de tuerca. Y nosotros dijimos, pensamos en que la comida italiana podía representar una buena alternativa en un lugar en el que llovía bastante, en el que el invierno quizás es un poquito más largo, hace frío, y las pastas y las pizzas son bienvenidas en todas partes del mundo. No tenía por qué esta ser una excepción. Bueno, nos han premiado, la verdad, porque hemos tenido buena aceptación del público. Estamos muy contentos viviendo acá. Nuestros hijos y nosotros en primera persona nos adaptamos muy bien. Vivimos como todo emprendimiento, el rubro gastronómico requiere de hartas horas y de harta presencia en el lugar, pero no obstante eso, vivimos tranquilos, vivimos bien, vivimos en un lugar hermoso. Fuera, como repito, como dije al inicio, de la vorágine de lo que es este Santiago de hoy día, que es un poco alienante a mi gusto. Y aquí estamos, muy contentos. Tenemos buenas pizzas, tenemos muy ricas pastas, invitamos a toda la gente de afuera que vengan a conocer esta isla, que cada vez tiene más en lo gastronómico y lo turístico que ofrecer. Cada vez somos más, invitamos a otros emprendedores a que también puedan venir a probar lo que es este lugar, porque aquí se pueden hacer cosas y hay mucho por hacer todavía, hay mucho por hacer. Nosotros tenemos la idea de iniciar algún otro emprendimiento también en este mismo rubro, también gastronómico, y que eso queda para sorpresa para después. Pero invitamos básicamente que nos vengan a visitar, que nos vengan a ver. Hay mucho que ver en la isla, mucho que conocer. Es una isla que tiene mucho para dar. Y bueno, nosotros estamos acá para apoyar toda esa naturaleza bella y todos esos panoramas al aire libre. Requieren después de ir a reponerse, ir a reponer las calorías y a comer rico. Esta es una buena alternativa para eso. Así que quedan cordialmente invitados a Pomodoro. Los recibimos acá con los brazos abiertos. Tenemos rica comida y mucho cariño para entregar. Nosotros, amigos, estamos ubicados en pleno centro de Castro. Estamos en la calle Sotomayor 520. Esto es a 2 cuadras exactas de la plaza de Castro. Estamos exactamente a 2 cuadras de ahí. Es un lugar donde se pueden mover caminando. Estamos a 2 cuadras y media de la iglesia de Castro y del centro histórico de la ciudad.